Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al Mundo Entero. En estos momentos me encuentro transmitiendo la cartelera desde Lima, la capital del Perú, para todo el mundo. Un maníaco de homicida a la vez, de Mario Segarra, nuestro invitado. ¿Cómo estás, Mario? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido, maestro. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo has estado? Acá escribiendo como siempre. Ok, ¿cómo está ese mundo de las letras, el mundo de la literatura? ¿Cómo vas, Mario Segarra? Bueno, estoy ya casi terminando mi tercera novela y estoy empezando. Ya te vas por la tercera novela, ¿ok? Ya estoy también empezando, bueno, tengo buena parte de la cuarta también. Ya, y seguramente por ahí ya tienes la carátula de la quinta, conociéndote. No, todavía. Tengo una idea vaga, pero no, todavía no. Ok. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Mario Segarra estudió literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, teniendo un intenso entrenamiento como narrador y poeta en el taller de corte y corrección de Marcelo de Marco. ¿Cómo es eso del taller de corte y corrección, Mario Segarra? ¿Nos lo podrías explicar? Es el nombre del taller de Marcelo Di Marco. Él le ha puesto ese nombre, ¿no? Haciendo un juego con corte y confección, ¿no? Porque su método de él es bastante preciso, ¿no? Correcto. Siempre va corrigiendo todo lo que aparezca en el texto, ¿no? Uh-huh. No es un taller a donde se va, ¿cómo se llama?, a hacer amigos, a conversar, se va a trabajar. Desde un inicio tú ya sabes que, o sea, el tipo lee, Marcelo lee el texto, te lo evalúa y te dice, acá hay novela, acá hay cuento, acá hay poema. Si no hay, te dice qué es lo que realmente tienes que hacer para mejorarlo, ¿no? Como otros talleres que se podrían decir truchos, bambas, o que realmente simplemente el profesor da el taller para tener la cuota mensual. Que te dicen, no, anda, trabaja a tu casa, está bonito, ¿no? Uh-huh. Es válido lo que dices, ¿no? Cosas así, ¿no? Ok, ¿no? Como dice el paseo, ¿no? Sí, te pasean, ¿no? En cambio, okay. El taller de Marcelo, no, vas de frente a trabajar y sales escribiendo. Uh-huh. Sales con las herramientas para escribir algo que sea literario, ¿no? Correcto. Dime, Mario, pero tú te vas a estudiar a Buenos Aires. Claro, lo conocí al canal de Marcelo por internet, por YouTube, y me fui, le mandé un mensaje, ¿no? Un mensaje por internet, un correo, y le pregunté si me podía dar clases por, te estoy hablando del 2017, por internet, por Skype. Y ella me responde, ¿no?, muy amablemente, y me dice, ¿sabes qué, Mario? Tengo una lista de espera de 2 años. Y yo dije, pucha, ¿ahora qué hago? 2 años, dije, y mi novela ya la tenía terminada. Dije, bueno, ¿cómo hago, no? Hablando con la que en ese entonces era mi novia, que ahora es mi esposa, Luz Mejía, ella me anima para ir, me dice, pero ándate, son 2 meses, 3 meses, a lo mucho. Y hice cuentas y me fui, pues, le volví a escribir y le dije que iba a ir personalmente a su taller para estar solamente en Buenos Aires para corregir mi libro. Y él me dijo, ven. Y bueno, ya desde ahí empezamos a hacernos amigos, nos hemos hecho mejores amigos, ¿no? Uh-huh. He ido ya otros 2 años más, el 2018, el 2019, y ya después no he podido ir por los motivos ya conocidos. Correcto. ¿Cuántas novelas tienes escritas, Mario Segarra? Escritas tengo 2 publicadas, Tan Ignorado Como Aquí, que salió a finales de 2019, Un Maníaco Homicida a la Vez, que es esta, que salió en abril del 21,
Ya, en la que estás presentando en estos momentos, ¿correcto? Y tengo dos más, ¿no? Una que ya me faltan, nada más corregirlos y ya pasar otra vez por el editor a ver qué me dicen, ¿no? Aunque ya me lo está pidiendo para publicarle el otro año, ¿no? Y la otra Correcto. que la estoy avanzando, ¿no? Por ahí tengo un Correcto. par de proyectos más, pero eso todavía está Así incondicionado. es, así es. Después usted viene a la cartelera y lo presenta para todo el mundo. Claro Sí. que sí, con todo gusto. Dime, Mario, cada escritor tiene su particularidad, ¿no? A la hora que escribe, dónde escribe, con música de fondo, sin música de fondo. ¿Qué te caracteriza a ti como escritor, Mario Segarra? Porque tus novelas son bien intrigantes, Sí, ¿no? No, no. A sí. ver, cuéntanos un poco para información Mira, de mi proceso dime. creativo, bueno, empieza temprano, me levanto, ¿no? Hago un poco de ejercicio, después de tomar desayuno antes, y trato de escribir en promedio unas 4 o 5 horas, ¿no? Ahora, Cuatro. como acaba de nacer mi hija, o sea, se ha reducido el tiempo para la escritura, ¿no? Tengo que agarrar de donde pueda, cuando pueda. Una hora, media hora, ¿no? Pero trato de que sean al día por lo menos 4 horas, ¿no? Cuando O sea, estoy bastante encaminado, sí pueden ser hasta 6, 7 horas. ah, caramba, o sea, tú le dedicas en promedio 4 horas al día a dedicarte a escribir. Solo escribir, sí. Oh, qué Y bueno, interesante. ahí, claro, ahí puede salir un párrafo, pueden salir 3 páginas, a veces salen 10, a veces solo sale una oración, ¿no? Ya depende, ¿no? Depende. Depende Claro. de lo que quiera escribir. Claro, pero dime, pero también depende del estado anímico en el que te encuentras, ¿no? Bueno, la idea es Como escribir todo. todos los días, ¿no? Ya después con la corrección vas eliminando lo que no te sirve, ¿no? O sea, es Okay. como hacer ejercicio, ¿no? Mientras hagas ejercicio todos los días, tú vas a estar sano, ¿no? Vas a estar saludable, ¿no? Igual, tienes que escribir todos los días para que te sea más fácil, ¿no? Escribir y contar la historia, ¿no? Ya después viene el otro proceso de la escritura, que es la corrección. Correcto, correcto. Ya, eso ya viene por decirlo así, ya viene por ende, ¿no? Sí, ya revisas y corriges, ¿no? Ahora estoy escribiendo y corrigiendo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Ok, correcto. Dime, ¿te dedicas a la docencia también? No, se me hace difícil, no tengo Ya. paciencia, no tengo mucha No. paciencia. Ah, ok. Perfecto. Vámonos a la obra. Un maníaco homicida a la vez. ¿Cómo nace este libro, Mario Segarra? Es Cuéntanos. una continuación de un personaje del primer libro, Magali, la maga. Ella en el primer libro la tenían presa en un prostíbulo y logra escapar por ayuda del capitán Santiago Matamoros. Y a partir de que él la ayuda, se me quedó en la cabeza la idea, ¿qué pasaría después que ella salta por la ventana y huye, ¿no? Y así fue como se gestó la novela, ¿no? La A ver, a venganza ver, de... a ver, para ubicarnos un poquito, ¿cómo es eso del prostíbulo? Bueno, la Divina Comedia es una discoteca tipo prostíbulo Ah, la Divina Comedia, que se ya. llama. Sí. El jefe de la mafia, el Taita Jorge, es que la tiene presa, sí, la tiene prisionera. Si Y estás la fuerza hablando a ser prostituta, no, stripper de. y prostituta. Actriz y prostituta. Sí, la fuerza. Correcto, pero cuando habla de Taita, me imagino que esta novela es del Perú. Sí. ¿No es cierto? ¿Algún sitio en particular? No. Lima, Imaginario. y todo el Perú. Ah, No, en Lima. Lima y todo el Perú, el Taita. Ya, ¿y? Bueno, ahí la tiene prisionera, ¿no? Y ella la obliga a prostituirse, a ser stripper, ¿no? Ya. La tiene en una celda en condiciones bastante deplorables. Y bueno, llega el capitán Santiago Matamoros buscando alguna cosa por ahí. Y el Taita, como de un acto de gracia, le dice, acuéstate con ella, ¿no? Y bueno, se enamora de la chica y la ayuda a escapar, ¿no? Pero espérate, espérate un ratito. ¿Y quién es el capitán Matamoros? ¿Y por qué el apellido, entre comillas, Matamoros? Bueno, Santiago Matamoros, ¿no? Es como un homenaje al santo, ¿no? ¿No? Y bueno, me pareció que le caía bastante bien al personaje, ¿no? Con todas sus falencias y con todos sus logros. Y yo dije, ese nombre es preciso para el policía, ¿no? Okay, El tipo, bueno, Santiago Matamoros, ya, claro, más ¿y? o menos los dos libros narran
la historia de él, ¿no? Cómo raptan a su hija y él va a buscar a los raptores y a la hija. Ah, caramba, ya. Y ahí es que conoce a Magali, ¿no? En una de esas búsquedas, ¿no? Y en la primera novela se queda en que ella escapa y no se sabe más, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa, no? Y fue ahí que se me ocurrió la idea para Un maníaco homicida a la vez, ¿no? ¿Cómo es que ella toma el valor para vengarse de todos los que le hicieron daño? Y ahí empieza la novela. Y ahí empieza la novela. Dime, ¿quién es el Cholón Canales? Es uno de los secuaces del Taita Jorge. Uno de sus secuaces del Taita. Ok, ¿y David Núñez? Otro secuaz también, David Núñez, Pequeño Oscar, el Enano Federico, todos esos son gente de la banda del Taita Jorge. Ok, acá leyendo en la página 19, acá hablas, dice, masacre en el Rímac. Sepa todo sobre el sangriento asesinato del librero de San Isidro. Claro, ahí estoy haciendo una referencia bastante directa al primer libro, ¿no? O sea, uh-huh, si mal no recuerdo, están contando cómo van a matar a alguien y hago esa referencia al primer libro, de que matan a... El primer libro se titula Tan ignorado como aquí, El capitán Santiago Matamoros y el caso del librero de San Isidro, porque comienza el buscando a un tipo que han asesinado y justamente es un librero que trabaja en San Isidro. Ya. Luego una autorreferencia a mi otra novela. Correcto, está bien. Dime una cosa, y el enano Federico, otro personaje de la novela. Sí, él es el que era el novio en un inicio de Magali, la chica está torturada, y fue por que lo engañó, que decidió con el Taita raptarla y tenerla como una prostituta. Claro, pero dime una cosa, el capitán Matamoros se enamora de la prostituta. Sí, se llega a enamorar. Bueno, el tipo ya había estado separado de su esposa, bueno, imagínate, tiene secuestrada a su hija ya un buen tiempo, él no sabe nada, su vida es un desastre, son alcohol y mujeres, ¿no? Alcohol y mujeres. Y encuentra como que la luz con esta mujer, ¿no? Con Magali. Con Magali. La chica prostituta. ¿Sí? Correcto, correcto. Pero, ¿y el pequeño Oscar? El pequeño Oscar es otro secuaz, también es... Como de la banda del sí. Taita, del Taita. Sí, del Taita. Pero sacan una duda. Esos personajes que tú creas, ¿no? El enano, por ejemplo. ¿De dónde lo saca Mario Segarra? Bueno, salen solos, no sé, se me ocurre en el momento. A la hora que estás escribiendo lo bautizas, sí, el enano. Claro, por ejemplo, yo dije, ¿cómo puede ser el novio que de la chica esta de Magali que sea un desalmado, ¿no? Y que a la vez sea un personaje medio cómico y también se le vea, ¿no? Bastante sádico, ¿no? O sea, que sea una característica solamente de él, ¿no? Para que el lector lo saque de una, ¿no? Dije, pelirrojo, enano, ¿no? En cambio, ¿Por qué pelirrojo? Para darle más ya. Énfasis, ¿no? En sus características físicas, ¿no? Ya, o sea, pelirrojo, enano. Claro, o sea, de todas maneras es un lunar ahí, ¿no? Si tú ves, todos los secuaces son altos, fornidos, ¿no? El Cholón Canales y Pequeño Oscar, ¿cómo se llama? Son unos animales, pues como unos roperos, ¿no? Estamos hablando, tú ves, y tienen un jefe que es un enano, que los golpea a diestro y siniestro, o sea, por cualquier estupidez que cometen, o sea, aparte de ser abusivo, ¿no? Ya te vas dando cuenta de cómo va la línea de la novela, ¿no? Esa parte es como que la parte cómica de la novela, ¿no? El trato que él tiene con Pequeño Oscar y Cholón Canales, aparte de ser unos animales, porque son unos animales, son unas bestias, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Sí. El enano Federico viene a ser como que para banalizar un poco toda esa violencia, ¿no? Para darle un contrapeso. Correcto. Masacre en el club de lectura de Juan Carlos Iribarren. Sí, es una parte de donde presento también a otro personaje, ya que sale en la segunda novela, Olenka Madueño, que es vendría a ser como de la banda de Magali, ¿no? De la maga. Ya. O de Atuk Muceta, ¿no? que es su apodo de ella. Ya. ¿Y quién es el negro?
El negro es este pequeño Oscar. O sea que lo llamaban el negro también, o sea, el pequeño Oscar y su Es, sí, apodo. es. Es el pequeño Oscar es su apodo. Oscar debe ser su nombre, ¿no? Nunca Ya. puse, nunca les puse apellido, siempre los llamé por sus sobrenombres, ¿no? Ok. Olenka Madueño, la Trujillana. La Trujillana sí es la, como te digo, es la, vendría a ser la aliada de Magali. ¿Correcto? Aunque Magali lo manda a infiltrarse en la banda del Taita para poder cometer su venganza, ¿no? Pero dime una Entonces, cosa, ¿has intentado llevar tus novelas al cine? la verdad que no. Porque mucho de lo que está acá es lo que sucede en la vida real también, Claro, es con bastante Mario Segarra. cinematográfico también, ¿no? Esa es Es la idea, bastante ¿no? cinematográfico, así es. Claro, yo escribo mis novelas también, regresando a la pregunta que me hacías, del método de escritura y todo eso, Sí. con la intención de que el lector no se aburra, ¿no? Claro, Y que sí, ahora, claro. como escritor, tienes que competir con el cine, con Netflix, con las plataformas, con YouTube. Todo es visual, ¿no? Y si tú lo haces muy aburrido, muy No, lineal, cierran el libro y ¿no? lo guardan, o lo Claro, regalan. en cambio ahí voy para adelante, voy para atrás y casi la mayor parte es acción combinado con tintes de comedia, ¿no? Y bastante violencia excesiva, ¿no? Y Claro. los lectores se divierten. Ya he recibido bastantes comentarios positivos, ¿Qué te han ¿no? Por dicho? ¿Qué te ahí han hay dicho? que les gusta, que ya quieren que saque el tercer libro, que les apasiona, por ejemplo, la parte esa de la masacre de Club de Lectura les gusta. Después hay otra parte más adelante que se habla de la morgue, también les gusta. Me han dado buenos comentarios en general, ¿no? Por Claro, ahí sí, siempre hay sí. un par o uno que te dice, no, no me ha gustado, ¿no? No, y Pero que no a le. todo el mundo no le puede gustar. Eso te iba a decir. No somos una pepita de oro para caerle bien a todo el A todos. mundo ni gustarles a todo el mundo. Dime una cosa, y Milagros Vázquez. Ah, es una sirvienta que después se vuelve como que amiga de Olenka, ¿no? Dentro del club de lectura, bueno, ella es la sirvienta de la dueña de la casa y tuvo la mala fortuna de cruzarse con estos tipos, pues, ¿no? ¿No? Y al final la chica sale bien liberada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sale bien liberada entre comillas, ¿no? Porque igual después tiene otra historia, ¿no? Ya que no prefiero No, no, avanzar no, para no, no, contar. no, no. Tienen que adquirir el libro y después quiero que me expliques por qué el título. Acá una parte en la página 98 habla, dice, cadáver exquisito. Es un juego que hice con el cadáver exquisito es cuando dos o tres escritores se ponen a escribir frases y tratan de armar un poema o un cuento, ¿no? Es un juego literario, ¿no? Y ahí es cadáver exquisito por el tema de las partes, cómo terminan los escritores del club de lectura, cómo o sea, fue tan brutal la masacre que terminaron en pedacitos, ¿no? Para hacer un resumen bastante breve. Por eso digo cadáver exquisito, ¿no? Los pedacitos de los poemas, los pedacitos de los cuentos, Claro, ¿no? Y vas claro que armando, ¿no? sí, claro que sí. Tragedia para las letras peruanas. Hallan el cadáver fallecido del crítico Juan Carlos Iribarren. Claro, ahí también hay otro juego y también hay una crítica al periodismo, ¿no? El mal periodismo que casi, bueno, la mayoría de los periodistas ahora no leen, ¿no? Y si te das cuenta, ahí está mal redactado, ¿no? Con esa intención. Tú lees los periódicos en la esquina, de cualquier esquina de Lima o de cualquier esquina de Latinoamérica, y la verdad, o sea, la redacción es desastrosa. Eso es lo que realmente pasa, pues. Es Sí. cierto. O no, es así. Sí. Taita Jorge, cagoncete del carajo. Ah, La esa es tu otra cosa. museta Sí. sigue de cerca tus pasos. Claro. El esbirro del Taita, Beto Metralleta, otro personaje. No, el Beto Metralleta es aliado de Magali. Ahí es cuando van a incendiar la Divina Comedia y al costado del incendio, en algunas casas de por ahí, comienzan a poner algunos grafitis, ¿no? Ya, ¿y? No, pero me causa gracia. Metralleta, está bien, bien. La La parte, característica de ese dime, tipo dime. es que carga un fusil, una metralla, era bastante grande, ¿no? Ok, la pata de cabra. La pata de cabra es la herramienta de pequeño Oscar, es una barreta.
Claro, por eso rompe la puerta, pues. Claro, y tiene como sobrenombre, le ha puesto el loco este le ha puesto nombre, se llama Matilde, la pata de cabra. Ah, Si lees el capítulo 6, que es ya. más o Sí. menos una página, creo que es dos páginas Una página. hablo de solamente de la pata de cabra, ¿no? Claro. Que Okay, o sea. termina siendo un personaje más del libro y al final toma bastante relevancia ya en la parte en el final. Claro. Yo soy tu papi, perra, con la Eso, porque muerte de Cholón Canales. ahí ya cuento cómo lo asesinan a Cholón, ¿no? Que en verdad el libro empieza por esa parte, ¿no? Si mal no recuerdo, dice, era el final, dos puntos, Magali seguía empuñando el Taurus Raging Bull de pequeño Oscar, y sigue, ¿no? Claro, Sigue el viaje. la apuesta del gringo. El gringo es otro personaje, ¿no? También otro tipo que tuvo la mala fortuna de cruzarse con estos simios, se podría decir, ¿no? Ya, correcto, correcto, correcto. El cruel tutelaje de Macabeo de Dimorte. Morte. Ahí narro más o menos cómo fue que Olenka se volvió una asesina, ¿no? Y cómo fue que conoció a la maga, ¿no? Y quién Correcto. es Macabeo Dimorte, que es el maestro de la Trujillana. Ok, ¿y Alejandra qué es? Alejandra era la prima. En el primer libro, el libro empieza que están buscando al tipo este que ha matado al librero. Y uno de los subalternos de Matamoros, Epifanio Ruiz, le dice que han capturado a Rosendo Valdivia. Valdivia es ¿cómo se llama? El trata blancas, ¿no? O sea, vende gente, por decirlo, ¿no? Hombres, Claro, mujeres, niños, de todas las edades, ¿no? Y su correcto, especialidad son las jovencitas, ¿no? Y ya. tenía esta chica, Alejandra Madueño, que era, si mal no recuerdo, su sobrenombre era Ginger Ale. Y el Taita se había enamorado de esta chica, ¿no? Y Ya. para su mala fortuna, esta Alejandra era la prima de Olenka, ¿no? Y Olenka estaba buscando venganza también contra el Taita. Ya. Me haces acordar a lo que voy a leer ahorita, cuando existía el diario Última Hora, para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, en los próximos programas estaremos conversando con antiguos personajes del diario Última Hora, con motivo del Día del Periodista. Menor muere arrojada por ventana de hostal en Lince. Y ahí, si tú vas viendo y sigues leyendo, los titulares van cambiando y cada Va vez es cambiando, pues, sí, pero acá hay uno que. Acá hay más uno. extremistas, ¿no? Uno, por Así decirlo de es. alguna manera, son más. Es lo que tú lees en los kioscos, ¿no? O sea, Sí, encuentras sí. el titular de un periódico más o menos decente y va bajando, ¿no? Hasta. ¿Cómo es eso de un titular más o menos decente? Cuéntame, mi Que estimado sería el amigo. primero, ¿no? El primero, ¿no? O sea, ¿no? Yo Ya. no publicaría eso en un titular con letras rojas y grandes, ¿no? Simplemente por vender, porque al final están vendiendo sangre, ¿no? En tinta, pero están Claro. vendiendo sangre en tinta. Así es, así es, así es. Posible ajuste de cuenta. Asesinan a bolas de bebé y a una de sus meretrices. Y ahí va bajando, ¿no? Si te das cuenta, el Bolas de Bebé es el sobrenombre de Rosendo Valdivia, ¿no? El que te comenté hace un momento. Claro. Lanzan a rica chibola calatita por ventana de telu. Sigue bajando, ¿no? Y el último es ya. Así es, con las piernas abiertas cae y se hace mierda. Lees cosas así, de graves, Claro, ¿no? así es, así es, así es. Y la gente lo compra, por Dime, morbo lo y compra. no, por morbo, sí, por morbo, sí. Erika la Potra. Erika la Potra, sí es un personaje ya, se puede decir, bastante secundario, ¿no? Si se lo menciona por ahí, ¿no? Claro, claro Estás que sí. ahorita en la parte claro, en el capítulo del cruel tutelaje, si hago una referencia a la morgue y a la necrofilia, ¿no? Y si el tipo del narrador está contando ahí lo que le ocurrió, ¿no? En algún momento, ¿no? Es Claro. como, es un capítulo interpolado dentro del mismo capítulo, ¿no? O como para que el lector no se aburra, ¿no? Porque si sigues la misma línea lineal,
O sea, sí, es la narración es lineal, pero si la narración es lineal, a veces tiendes a aburrir al lector, ¿no? Claro, claro que Y sí. la idea es que el lector esté tan embelesado con lo que lee que se Claro, o sea, olvide, se va, claro, va que se olvide del creciendo, celular, que se olvide del, como te dije, ¿no? Que se olvide, se sobre todo que se olvide desconecte, del celular, ¿no? que Y que se prefiera desconecte. el libro bueno, a lo que aparece en el Facebook, no sé, en las redes sociales. Claro que sí, Alejandra Madueños se llamaba la zorra arrojada por ventana de Telo, hija del desaparecido Aboga. Y claro, Top. ahí Me sí, me imagino. he cortado porque seguro la acción sigue por otra parte, ¿no? La atención de Olenka va por otro lado, porque es ella la que está leyendo los titulares, ¿no? Sí, Y sí, te sí, sí. imaginarás este personaje cómo le va hirviendo la sangre, ¿no? Aparte de que ha raptado a su prima, ha matado a toda su familia, encima la tienen como de prostituta a su prima, y muere de esa forma tan fea, y la gente, y bueno, los periodistas, entre comillas, se expresan de esa manera. Ya te imaginarás con qué ganas estaba de agarrarlo al Titan, ¿no? Claro, el desorden del capitán Epifanio Ruiz. ¿Quién es Claro, Epifanio? el subalterno de Matamoros, ¿no? Que en esta novela ya no es teniente, sino ya ascendió a capitán, porque sí, pasó algo y Matamoros ya no es capitán. Correcto. Habla pues, Billy Boy. Billy Boy, el personaje es Billy, ¿no? Billy o Sam, si mal no recuerdo. Es un asociado de Magali, ¿no? Un hacker. Okay. Mónicas y pequeño Oscar, historia de un no muy tierno sacudón. Ahí ese que en ese capítulo se narra más o menos cómo el pequeño Oscar escapa de las garras de la maga. Y Garbosa surge en la jarana, mi trujillana. Bueno, ahí hablamos de Olenka de Madueño, ¿no? Más de Olenka, ¿no? También que, si mal no recuerdo, es cómo es que llega a vengarse del Taita. Si no me falla la memoria, sí. Y ahí empiezo a Claro. contar cómo va vengándose del Taita, sí. Para los amigos que están viendo el programa, no se olviden de adquirir Un maníaco homicida a la vez de Mario Segarra. Y O hablando él. de adquirir, Dime. perdón que te interrumpa, lo pueden conseguir en mi página web, mariosegarra.com, o escribiéndome directamente a cualquiera de mis redes sociales en Facebook, Instagram o en YouTube. Y también están en algunas librerías, ¿no? El Virrey, Comunitas, Bud Vivant, Escena Libre y Sur. Ok, Olenka esconde un secreto. Ahí ya creo que se termina de vengar del Taita, ya, Ya, sí, ahí, mal no recuerdo. ok, ahí se venga del Taita. Correcto, está bien. ¿Por qué el nombre un maníaco homicida a la vez? Va en una conversación que tiene Olenka con la maga, ¿no? Que la maga le está arengando para que haga bien su, ¿cómo se llama? La infiltración que hace con la banda del Taita, y en una en una parte de la conversación le dice: vamos a vengarnos de un maníaco homicida a la vez, algo así. Y se me quedó la frase, ¿no? Dije, este es el título. Y lo puse, ¿no? Un maníaco homicida Claro, a la va vez. eliminando a cada uno de los matones que le hicieron la vida de cuadritos, pues, a la pobre madre. Correcto, correcto. Me apreció Mario para ir terminando esta entrevista. ¿Y cómo está la venta? Porque es Sí, interesante. a pesar de la pandemia, vamos bien. O sea, pensé que no me iba a ir tan bien, pero sí, no, al menos a la semana se puede decirte que vendo uno o dos libros, ¿no? Ya, correcto. Me imagino que podría ser mejor si las condiciones fueran mejores, ¿no? Pero no, acuérdate que hay varias consideraciones que tienen los lectores, ¿no? Claro, cada uno tiene su target, pues también, Sí. ¿no? Porque en los lectores hay el gusto para todo. Dime, ¿y el diseño de la carátula del libro? El diseño lo ha hecho un artista gráfico argentino, Joaquín Silva. Oh, ya, yeah, okay. Mis dos libros han sido publicados allá en Argentina, ¿no? Por Editorial Barenholz.
Correcto, correcto. ¿Puedes algún número telefónico de referencia? ¿Tu Facebook, Mario Claro, Segarra? mi Facebook es Mario Segarra Oficial, ¿no? Y me pueden escribir al WhatsApp, es 942-371572, ¿no? O como te dije, a mi página web, ¿no? mariosegarra.com. Ok, aquí era un maníaco homicida a la vez. Me aprecio, Mario. Un gran placer, un gran gusto haberte tenido el programa. Siempre las puertas abiertas para ti, pues. Muchas gracias, Carlos. Para mí también ha sido un placer. Ok. Próximamente estará Mario Segarra con otra de sus novelas interesantes. Minutos después de las 8 de la noche, voy a estar con Leila Venero, charanguista. Y minutos después de las 9 de la noche, estaré con el coro ayacuchano que está cumpliendo 17 años, ¿no? El coro Tradiciones de Huamanga, con Alberto Eizaguirre y algunos integrantes del coro. Nos vemos minutos después de las 8. Hasta luego.